Hola amigas, volvemos a comenzar de nuevo con otro teléfono móvil, porque no sé qué le pasa al mío, no le da la gana de... Así que a tomar viento, vamos a empezar de nuevo. Este tampoco le da la gana de girar, yo no sé qué le está pasando a los móviles, no entiendo nada, porque no le da la gana de girar. No le da la gana de girar. No le da la gana de girar. Voy a intentarlo de nuevo, no le da la gana de girar. Así que tendremos que emitir a esto. Esto estoy emitiendo con otro móvil, Carmen. De verdad. Yo estoy aquí, María José Seco. Hola. Hola, Sese, ¿qué tal? Hola de nuevo, Sese. No, he tenido que apagar el móvil. Espero que pueda, de verdad, voy a apagar el móvil a que le den por saco al otro móvil. ¿Vale? Y ya está. Porque esto es una vergüenza. Es decir, tengo un móvil que cuando le da la gana no funciona, pues que le den por saco. No puedo conectar el otro directo. No puedo conectar el otro directo. Le pongo giro automático en vertical y giro automático y no le da la gana de girar. Bueno, pues vamos a empezar de nuevo. Ruego que le deis like, porque de verdad que esto es una vergüenza. Voy a apagar el teléfono y lo volveré a encender cuando me dé la gana. Le voy a castigar a mi otro teléfono. Es que lo tengo aquí, ¿eh? Me tiene hasta el moñigo. Lo voy a apagar porque me da la santísima gana. Apagar. Ala. Voy a emitir con este. Con el de mi marido. Volvamos a empezar lo que tendrías que compartir. No pasa nada. Si no comparto, no pasa nada. Si yo traigo una noticia, no pasa nada. El otro, pues ya lo tendré que borrar y a tomar viento. He tenido que apagar porque no hay conectividad. No hay conectividad. Y con el de mi marido, que es una patata de móvil, pero es que no me deja girar. O sea, no sé qué ha pasado ahora con YouTube que no deja girar los teléfonos móviles. O sea, esto es de vergüenza. No, no, es que este ahora por el que estoy emitiendo es un teléfono nuevo, es el de mi marido. Fijaros lo que te digo, que con el que estoy emitiendo y yo quiero. Hola, Sese, cariñet, no te malhumores. No, yo no me malhumoro. Encima me he dejado en casa de mi madre el trípode. ¡Ay! ¡Qué gilipollas! Bueno, la gran mentira, vuelvo a comenzar. Se está corriendo por la red el rumor, que esto ha sido de vergüenza, en medios digitales y en prensa digital, que esto es de vergüenza, que Augusto Algueró, hijo, espera que a ver si puedo apoyar esto aunque sea en mi pierna, porque si no me canso, y a mi yodia y al final. Hola, lo que pasa es que está detrás de. Hola, Sese, buenas tardes, hola Margarita, hola Manzanilla Loreña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Darle a esos likes, el que quiera participar en este directo. Con un Bizum, si es que es al 628-736609. Ya está. Hola, Ita 10, ¿cómo estáis? La gran mentira. Bueno, pues esta mañana en los medios de comunicación de páginas digitales se decía que Augusto Alguerón no había ido a recoger las cenizas de su madre, que estaban allí en el crematorio, en el tanatorio. Somos 30 personas, solamente hay 16 likes. Darle a likes. Venga, esos likes para arriba. Esos likes. Una sobrina también se ve que ha dicho lo mismo. Bueno, pues a lo que se ve, vamos a desmentir el cachondeo. Augusto Alguero, hijo, ha llamado a Rapel para decir que él mandó que en el tanatorio, en el crematorio, se hicieran tres urnas. Tres urnas, no una, tres. Aparte, que el tanatorio no tiene derecho ninguno, hola de nuevo Isabel Muñoz. No tiene ni derecho ninguno, no puede dar información absoluta, absoluta, de nada a ningún medio de comunicación porque no está autorizado. Esos likes, chicas, esos likes, ¿vale? Yo sé que tengo un movimiento sexy, un movimiento sexual hoy con el móvil porque no tengo trípode. Y claro, si me pongo a dar la cara, no os leo. Esto es un cachondeo padre. Bueno, pero os da igual, a lo que vamos. Él ha mandado hacer tres urnas, porque su madre quería estar esparcidas sus cenizas en diferentes sitios y que las urnas se las ha llevado él. Lo que no se sabe es dónde han esparcido las urnas. Hola, ¿cómo estás, Carmen Miravida? Sí, ya estás en casa, ¿cómo te está tu mamá? Mi madre fatal. No hay noticias, inventan lo que haga falta para vender. Pero es que esto ha salido en medios digitales y en rumores. Rumores, rumores, na, na, na. A mí me parece vergonzoso que con unas cenizas se juegue de esta manera. Pues bueno, el hijo lo ha desmentido. Y lo que el hijo no va a decir, dónde están esparcidas las cenizas de su madre. No lo va a decir.
lo ha comunicado hoy a los amigos más íntimos, entre ellos Rapel. Porque como sabéis muy bien, Rapel tenía una gran amistad con Carmen Sevilla, ¿vale? Entonces, yo este directo no lo voy a hacer muy largo, porque tengo aquí a mi Jordi que está bailando, ya no sé si estoy yo bailando. Yo ya tengo el tembleque, yo tengo el tembleque de mi madre. Hola, Carmen Muñoz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo no voy a hacer este directo muy largo, porque viene Sor Cotilla. Y os tengo que decir y recomendar el canal de Nexablot, que esta tarde os va a dar un pedazo bombazo. A lo mejor ya lo sabéis, pero es sobre las Campos. Lo que han hecho las Campos con las cenizas de su madre. Pero eso lo voy a dejar para Nexablot, para que esta noticia la dé Nexablot. Es que no se puede decir. Ita Díaz, Soledad Alonso. A mí me extrañaba muchísimo que estas cosas que se dijeran, porque esto es un secreto, no se puede decir. Pero que cómo vas a tú, si ni eres familiar, si ni eres hijo, tú cómo vas a dar información. ¡Qué bonito es mi Yodi, madre! ¡Ay, qué bonito es mi Yodi! Bueno, por lo menos tengo una buena. ¿Yo qué pasa? Si no, no os lío. Hasta otro ratito a todas, Marzanilla Loreña. Nos veremos. Yo no sé si podré ver el. Porque tengo la casa hiper atrasada. Mirad, ahí tengo todavía las maletas por en medio. Tengo que estar limpiando la casa. Y mi madre está fatal. Pero tengo que volver junto de ella. Ana García Caparrós, ¿qué tal? Yo este directo ya os digo que no lo voy a hacer muy largo. Porque yo quería hacerlo a cara. Pero coño, hacerlo a cámara. ¿Qué se supone? ¿Que tengo que hacer un vídeo grabado? Porque resulta que no hay manera. O sea, con mi móvil no hay manera. No hay manera de girar. Pero es que ni con este móvil que lo tengo apagado, ni con este móvil no me está funcionando. ¿Vale? No me está funcionando. No me está funcionando. Es decir, la madre que lo parió. Un momento. Un momento, por si alguien quiere llamar. Voy a ponerlo por si alguien me quiere llamar. ¿Ves? No hay conexión. Terminar emisión. Ya la he terminado. A tomar por saco. Y no me hace... No me hace puto caso, no me hace ni puto caso, no me hace... Volviendo a conectar, ahora está volviendo a conectar con el otro. Pero que te he dicho que te fueras a la porra, que te apagaba, que te apagaba. Que te apagaba, tío, que te apagaba, que te apagaba, que te reiniciaba. Que no te quiero, ya está, reiniciar. Ahora la que quiera, por favor, llamarme por teléfono, porque me podéis llamar al 628-736609 y yo os pongo aquí porque es mi idea... Mi idea de, pues de comunicarme con alguna de vosotras. No te apures ese, que te queremos. Bueno, pues si alguien quiere hablar conmigo, tengo el otro teléfono. Esperad que lo reinicie, que lo tengo aquí. Y puedo cortar el directo, que estaba antes establecido. Se está reiniciando, así que la que quiera llamar, luego espero que mamá esté un poquito mejor. No, mi madre lo que tiene no tiene solución. Mi madre tiene un problema cognitivo. Un problema de cabeza y no tiene arreglo. Bueno, Sor Cotilla, no estoy para coñas. Es que Sor Cotilla empieza ahora. O sea, si queréis hacerme una llamadita rápido para preguntarme cualquier cosa, es el 628-736609. Porque en llamada sí que tengo conexión. La madre que lo matriculó. Ahora en llamada sí que tengo conexión. Y va a empezar Sor Cotilla. Y yo no quiero pisarle el teléfono, no quiero pisarle el directo a Sor Cotilla. Pero sí que os recomiendo que veáis, por favor, que veáis el directo. ¿Veis? Ahora este está como una regadera. A ver si me deja cortar el otro directo. Pero si queréis llamarme al 628-736609 antes de que empiece Sor Cotilla. Porque si no, yo corto la comunicación y me voy a ver a Sor Cotilla. Porque es que yo de verdad no tengo... Yo solamente vine a dar este comunicado que ya está bien de inventar. Ya está bien de inventar. Juan y Martín, tranquilas ese. No, si yo estoy tranquilísima, es que empieza ahora a ver si puedo cortarlo. Porque yo teóricamente no se ha subido, entonces lo podré cortar. ¿Alguien se atreve a subir un momentito a hablar conmigo? Al 6287 o al 628-736609. ¿Alguien se atreve a subir conmigo, a hablar conmigo al 628-736609? Porque el teléfono sí me funciona. Que yo la intención mía es que tener dos teléfonos. Si alguien se anima a llamarme para dar su opinión de este tema, yo lo pongo aquí y os escucho de verdad, de buen agrado. Y si no, nos vamos a ver a Sor Cotilla. Pero os digo una cosa, es corto, porque así yo no le piso el directo a Sor Cotilla.
Ya sabéis la información que he dado y os aconsejo esta noche a las 8 de la tarde ver Nexablock. Nexablock, sobre todo, ver Nexablock, que va a dar un bombazo también sobre otras cenizas. Pero las de María Teresa Campos. Os mando un besazo enorme. Gracias por estar aquí, hijas del rock and roll. Bienvenidas. Bueno, pues vámonos para Sorcotilla, que estará la chiquilla esperando. Un besito para todas y buenas tardes. Dejar estos likes antes de iros, sobre todo. Un abrazo.